El presidente del Puerto Real Club de Fútbol, Antonio Bohórquez, compareció este pasado viernes para dar una rueda de prensa acompañado del director deportivo Javi Otero y de miembros de la plantilla, con Juan Simón y Fran Cortés como representantes de los mismos. Bohórquez comenzó recordando que en esta campaña el Puerto Real Club de Fútbol se había puesto como propósito el ascender a la tercera división. En estos tres últimos años el Puerto Real ha dejado deuda cero. Lógicamente, la Junta Directiva sabía de antemano que la temporada 2020-2021 iba a ser una temporada donde el Puerto Real iba a apostar fuerte. Iba a apostar fuerte porque nuestra propuesta deportiva era ascender a tercera división, que es donde entendemos que este club, por su historia y por sus 90 años que está en este pueblo representando a la ciudad y practicando el fútbol, con sus buenos y malos momentos, pues era hora ya de volver nuevamente a la tercera división. El presidente del club verde y blanco achacó el difícil año a la falta de presupuesto digno de la entidad, además de la deuda de 9,5 millones de euros que se le debe al club desde hace 14 años. Bohórquez recapituló desde febrero todo lo sucedido, acusando a Elena Maya de tergiversar las cosas. El mandatario verde y blanco habló de la existencia de un proyecto para que un inversor se hiciera cargo con los terrenos de Entrevías y del antiguo estadio Sancho Dávila. Que el Sancho Dávila está impagado, que el Sancho Dávila se debe 9 millones y medio, y que el Sancho Dávila, los políticos que estuvieron en aquella época, que yo siempre le he llamado y le voy a seguir llamando hoy, los golfos municipales que hicieron del Puerto Real lo que es hoy un equipo en medio de la calle, sin campo, y que el proyecto deportivo y el proyecto de vivencia lo hace unos cuantos socios y personas que sentimos, queremos y seguimos estando luchando por ello. Cuando yo, en la Junta Directiva confecciona el presupuesto para la temporada 2020-2021, este presupuesto estaría enlazado directamente con el devenir del proceso del inversor. En las reuniones, siempre según Bohórquez, se indicó que en septiembre de 2020 estaría solucionado el problema del club, en una situación que se ha ido demorando hasta las últimas reuniones mantenidas en febrero ya de 2021, algo que ha provocado los retrasos en las asignaciones a los futbolistas, que poco a poco han ido abandonando el plantel al ver que las cantidades acordadas no llegaban hasta tomar la decisión de no entrenarse ni jugar, algo con lo que Bohórquez no está de acuerdo, pero que respeta al 100%. Desde agosto hasta febrero yo nunca he hablado de fecha de pago. Está aquí el entrenador, director deportivo y el capitán. Lo pueden decir si yo he hablado de dinero. Esta vez sí, y a mí me dejan mal. Y al dejarme mal, pues lógicamente el Puerto Real, su masa social, sus directivos, los socios, todos estamos pues muy quemados. Muy quemado, y estamos en una situación de rebeldía que esto va a traer cola. Y es que el Puerto Real Club de Fútbol tiene que viajar el próximo domingo hasta Córdoba para enfrentarse al Club Deportivo Ciudad Jardín, sin tener posibilidad de transportes o comida. Por ello, Bohórquez le ha pedido a la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, que solucione y que evite una deuda de 28 millones al consistorio. Usted tiene que hacer una cosa, y lo tiene que hacer el lunes. Y yo se la voy a encomendar que la haga, porque si no vamos a tener problemas. Usted tiene que llamar inversor, y quiero estar yo presente, porque yo he perdido la credibilidad con usted. Yo desde el día que vino el inversor, me dijo usted que iba a hablar y no habló, yo, perdóname, mientras que no vea no creo, mientras que usted no resuelva este tema y hable con el inversor y me diga ¿qué día está dispuesto a pagar ese dinero al Puerto Real? Entonces tomaremos las riendas de la cordialidad y tomaremos las riendas del buen entendimiento. Porque no hay derecho lo que usted le ha contestado al director deportivo. Dice que usted conoce la historia del Puerto Real, que ya usted la conoce.
Yo le digo que usted no tiene ni puta idea de la historia del Puerto Real, porque usted no la ha vivido. Y como no la ha vivido, no la lleva dentro. Bórquez ha insistido en el maltrato que, desde la institución pública, se está haciendo desde hace ya 14 años. Porque el Puerto Real ha sido maltratado en estos últimos 20 años por la institución más representativa y la que conformamos todos los ciudadanos, y que tiene un presupuesto que está hecho a base de los impuestos de los puertorriqueños y de la cantidad que el Estado paga por ciudadano. Y ustedes tenéis un sueldo, y tú te debes a solucionar los problemas del Puerto Real, y en el Puerto Real más todavía, porque ustedes son partícipes, aunque no fueron los culpables, no fueron los culpables, pero recogen y manten su responsabilidad. Y ya está bien de tanto dar la espalda al Puerto Real. El Puerto Real tiene que seguir compitiendo, y usted es la responsable, usted tiene el único que hablar con el inversor. ¡Fíjese! Fíjese lo que le estoy pidiendo. No tergiverse más las cosas, ni le diga a Javi Otero, que aparte de ser director deportivo es su amigo, cosas que no son reales. Que eso duele mucho. Y no diga más que usted me ha dado a mí nada. En los 2 años, desde que entra el Partido Socialista, al Puerto Real no le ha dado del erario público ni un solo euro. Y si no, lo invito a que me lo demuestre con documentos. Por último, el presidente, junto con los miembros del Puerto Real, han insistido en la necesidad de que la regidora intervenga para que se pueda disputar el primer encuentro de la segunda fase de la División de Honor este próximo domingo en Córdoba. Y esta será la clasificación y, por tanto, la liga donde el Puerto Real Club de Fútbol se tenga que jugar a evitar el descenso a la primera andaluza nuevamente. Estos son los equipos que partirán con la siguiente puntuación arrastrada de la primera fase en el grupo 1. Líder va a partir el Bollullos Club de Fútbol, seguido por el Atlético Onubense y el Atlético Algabeño. Cuarta posición para el Torreblanca Club de Fútbol con 24. Un salto más abajo hay 3 equipos con 21 puntos: el Aroche Club de Fútbol, el Isla Cristina Fútbol Club y la Agrupación Deportiva San José. Octava plaza es para el Club Deportivo Alcalá con 20 puntos. Noveno puesto para el Puerto Real Club de Fútbol con 19. Décimo, el primer rival del Puerto Real Club de Fútbol a domicilio en esta segunda fase, que es el Club Deportivo Ciudad Jardín de Córdoba con 17. Undécima plaza para el Club Deportivo San Roque con 14. Y el Farolillo Rojo es un clásico del fútbol andaluz, como es el Écija Balompié. 7 equipos, los que ven señalados en rojo, serán los que desciendan al final de todos los partidos a la primera división andaluza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas aquí en Canal 60 Televisión, en El Marcador. Y hoy, bueno, vamos a tratar un tema especialmente importante. Se ha estado hablando mucho de este tema a raíz, bueno, de ya que llevamos un año de pandemia, ¿no? Parece mentira, pero llevamos un año ya desde que el presidente, bueno, declaró el estado de alarma, el confinamiento y tal. Y a raíz de todo este proceso, de todo este año, han cobrado mucha importancia dos tipos de personas, y son las que vamos a entrevistar hoy aquí en El Marcador. Tenemos con nosotros a Dana Jiménez y a Álvaro de la Morena, que son psicóloga y pedagogo respectivamente, y que, bueno, vamos a tratar un poco el tema de la psicología en el deporte, de la pedagogía, y, bueno, de cómo deportistas profesionales, ya no solamente por tema del confinamiento, sino también, pues, que tienen que afrontar un proceso, en este caso, imaginen, de recuperación larga. Es decir, conocemos muchos deportistas
que bueno, temas de rodilla, temas de, bueno, de, dependiendo evidentemente del deporte, brazos, tienen lesiones. Vamos a mencionar, por ejemplo, el caso de Pau Gasol, ¿no? Que ahora se ha incorporado al Barcelona y ha estado 2 años sin jugar, y precisamente por una lesión en el pie, una lesión que incluso a jugadores de su edad, veas el chino Yao Ming, pues bueno, los retiró hace ya más de una década. Entonces, bueno, vamos a hablar con ellos dos, vamos a hablar también de un libro que han recientemente publicado, que se llama Personas y Árbitros. Entonces, bueno, Lara, Álvaro, bienvenidos al Marcador, antes que nada. Muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí hoy. Un placer, bueno, estar hoy contigo. Lara, cuéntanos primeramente, para introducirlo a los espectadores, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, pues yo en mi caso soy psicóloga sanitaria y deportiva. Hago la matización porque algo que mucha gente no sabe es que la psicología tiene muchísimas especialidades, que tenemos la idea de psicólogo como algo muy general y muy estigmatizado, pero realmente dentro de la psicología hay muchísimas especialidades. Y está la parte, yo tengo 3 especialidades, 2 de ellas son a las que más me dedico, que son la sanitaria y la deportiva. Gracias a la parte sanitaria, digamos que puedo actuar como psicólogo al uso, en un gabinete privado, en una clínica privada, tratando cualquier tipo de problema de la vida diaria, pues casos de ansiedad, de dificultades emocionales, de dificultades de gestión de pensamientos, comportamientos, etcétera, etcétera. Y luego tengo también la especialidad deportiva, que es a la que me dedico también junto con Álvaro, que es donde trabajamos, pues, dentro del mundo del deporte, todos los aspectos relacionados con el rendimiento deportivo, cuando hablamos de rendimiento, y con temas más educativos cuando hablamos sobre todo de deporte más amateur o de cantera, digámoslo así, más pues niños más pequeños o temas de familia, padres, etcétera, etcétera, donde trabajamos un poco distinto a cuando trabajamos con alto rendimiento. No sé si te respondo. Sí, sí, perfectamente. Y ahora, Álvaro, cuéntanos tú un poco. Pues yo soy pedagogo, estoy especializado tanto en empresas como en deporte, y en este sentido, hace unos años que empezamos a trabajar, Lara y yo juntos, pensamos y seguimos pensando que tenemos que crear un equipo multidisciplinar donde podamos llevar tanto la psicología y la pedagogía a diferentes ámbitos, y desde hace tres años concretamente nos lo estamos llevando al mundo deportivo porque los dos estamos especializados en ello. Por otro lado, fuera de lo que es ese ámbito, yo trabajo siempre en el ámbito de los recursos humanos, ¿vale? De hecho, trabajo como director de recursos humanos en formaciones, selecciones, y también soy docente universitario. Bueno, y ahora a vosotros dos, bueno, como psicóloga y como pedagogo dentro del mundo del deporte, vuestros clientes, es decir, o qué perfil de clientes, porque me ha mencionado Lara, por ejemplo, y tú también, Álvaro, clubes, sobre todo base, amateur, es decir, ¿qué perfil de clientes sois los que atendéis más o los que llaman más a vuestra puerta? Bueno, pues tenemos de todo, la verdad. Cuando hablamos de deporte, hablamos del pentágono, del famoso pentágono deportivo, que lo componen tanto los deportistas o jugadores, los entrenadores, los árbitros, los directivos o gente del mundo de la gestión y dirección deportiva, y por último las familias. Cuando hablamos de niños, hablamos sobre todo de padres, madres. Cuando hablamos de deportistas adultos, pues la familia puede modificarse un poquito y ya veríamos las relaciones más de pareja o de conciliación familiar, etcétera, etcétera. Pero en cualquier deporte, en cualquier categoría y en cualquier, digamos, nivel, podemos trabajar con los 5 elementos. De hecho, actualmente tenemos tanto clientes adultos como clientes en etapa infantil, clientes en canteras semiprofesionales y profesionales. En ese sentido, tocamos todos los palos de lo que nosotros pensamos que es el deporte. ¿Y cuál creéis vosotros, bueno, así a grosso modo, ¿no?, que son los principales problemas? Sobre todo, vamos a centrarnos, evidentemente hablaremos del profesionalismo, pero
lo que es más cercano a la ciudadanía, ¿no? Que viene siendo el deporte amateur, ¿no? ¿Qué problemas, sobre todo en niños, en equipos de gente amateur, ¿cuáles son los problemas que más os llegan? ¿Qué es lo que más detectáis? Pues que Álvaro me corrija si no es así, pero lo que más nos llega últimamente es el tema de la gestión emocional, dificultades en cuanto a gestión emocional, baja tolerancia a la frustración, problemas de ansiedad, pérdida de autocontrol, o gente simplemente que no tiene ningún problema en este sentido, pero que quiere mejorar su gestión emocional de cara, pues, a poder estar más concentrado, a poder rendir mejor, etcétera, etcétera. Esta parte es, como digamos, el top de los casos que trabajamos. Y luego también la parte de recuperación de lesiones, que aquí hay un mito que me gustaría eliminar, y es que solo los grandes deportistas, pues tipo Pau Gasol, Nadal, etcétera, etcétera, necesitan el apoyo en una recuperación de una lesión. Y esto es totalmente falso. Está demostrado que cualquier lesión, cualquier tipo de lesión, sea que nos la hagamos tú y yo, que somos deportistas amateur, o sea que se la haga Pau Gasol, recupera mucho mejor y mucho más rápido cuando se trabaja de forma multidisciplinar y cuando el factor psicológico también se trabaja. Entonces, aquí sí que me gustaría desmitificar esta parte de que solo el alto rendimiento necesita ese apoyo cuando hay una lesión. Sí, de hecho, nosotros, no te puedo decir el porcentaje, pero es donde solemos empezar a trabajar. Es cierto de que ese gran mito es la puerta inicial a la que deportistas, tanto en etapas infantiles, deportistas educativos, amateros, profesionales o semiprofesionales, son los que suelen tocar nuestra puerta al principio y luego se quedan trabajando otro tipo de aspectos. Cabe recordar también que nosotros trabajamos de cara a las entidades, no solo trabajamos con los individuos, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, todo lo que es la formación de escuelas de padres, todo lo que es la optimización de recursos de lo que es una entidad deportiva, también lo trabajamos. Yo quería preguntar, ¿no? Porque ha mencionado Lara un tema importante, sobre todo del aspecto emocional, y bueno, yo que he sido deportista, ¿no? Y lo he visto también deportistas de alto nivel. Se está acostumbrando, por ejemplo, sobre todo a las bases, ¿no? A no saber, en este caso, asumir una derrota o a encaminar una derrota, porque claro, siempre vemos, sobre todo, y creo que los medios tenemos gran parte de culpa, ¿no? Sobre todo a gran nivel, donde, bueno, siempre hablamos de éxito, ¿no? Pero nunca se habla, ¿no? De los beneficios también que puede tener un fracaso. Sí, es bueno. Bueno, si quieres me meto yo porque es una de las cosas. Es una parte esencial en el hecho de educar desde la base, ¿vale? Nosotros cuando estamos en cualquier entidad deportiva, los beneficios de lo que es el error o en la competición de lo que es no ganar el partido que estás disputando ese fin de semana o lo que es no llegar a los objetivos de tu competición, eso no difiere de que tu trabajo sea el positivo. De hecho, cuando trabajamos con entrenadores, cuanto más jóvenes y cuanto más jóvenes sean los jugadores o los jugadores, mucho mejor. Nosotros trabajamos con entrenadores y una de las cosas que le comentamos es que tienen que construir desde ese análisis de, no es el análisis de perder, pero sí es el análisis de sacar beneficio y sacar éxito de esos aprendizajes. Claro, no sé si tú quieres añadir algo. Nada, simplemente matizar que obviamente a nadie le gusta perder. O sea, nadie va a una pista, a un campo, a perder. Todo el mundo que practica deporte, entendido el deporte como una actividad física arreglada, con una competición, etcétera, etcétera, quiere ganar. Pero el peligro está cuando ponemos demasiado foco o demasiada importancia solo en el resultado. Porque al final el resultado no depende solo de uno mismo. Entonces ahí aparecen muchas cositas que luego es difícil trabajar si no se trabajan bien desde la base. Bueno, y con esta enseñanza supongo que, bueno, no me puedo evitar de la cabeza precisamente la imagen, ¿no? de esos padres, de esas madres forofos, ¿no? Porque yo creo que yo que he sido deportista, vosotros supongo que también lo habéis vivido, ¿no? Esa padre, esa madre, forofo, la grada, a pie de campo, chillando al árbitro, al niño, al que no es su niño. ¿Eso cómo se gestiona?
Pues buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Eso se gestiona primero con una buena disposición. Porque aquí hay que algo, yo me encuentro mucho en mi día a día personas que me comentan, ah, a ver si ayudas a este, a ver si arreglas a este, a ver si no sé qué. Y aquí hay algo fundamental y es que alguien no puede aprender si no quiere aprender. Alguien no puede ser ayudado si no tiene esa disposición de ayudar, porque al final nuestra mente, nuestro cerebro tiene sus filtros, digamos. Percibimos un montón de estímulos, percibimos un montón de información, pero luego solo nos quedamos con un poquito de toda esa información que percibimos. ¿Y dónde tenemos nuestro foco de atención puesto? Si estamos abiertos o no a escuchar la opinión de otra persona, otra forma de hacer las cosas, otra actitud que me puede llevar a ayudar más a mi hijo, es fundamental para que nuestro trabajo funcione. Si no, puedes decirle lo que quieras a cualquier padre forofo, que si no tienes a disposición inicial, va a ser muy difícil que cambie. Complementando lo que decía Lara, y además yo que me dedico, sobre todo que sigo entrenando porque es mi hobby, sigo entrenando y sigo arbitrando en categorías base, ahora se da ese contexto de diferenciar lo que es pre-COVID de post-COVID. Hay competiciones que ya han vuelto, sobre todo categorías pequeñas han vuelto ya, de diferentes disciplinas deportivas, y cuando hablas con los entrenadores o con los directivos te comentan: los niños parece como que disfrutan más o que no tienen tanta presión. Obviamente no le vamos a echar la culpa a que estén o que no estén sus padres, pero es un factor importante de ello. Entonces, bueno, ahora que tenemos tenemos ese beneficio, ¿no? Podemos trabajar desde los clubes que se está haciendo a través de web meeting o a través de escuelas de padres online. Podemos trabajar en eso, en reeducar a los adultos para que sean capaces de educar a sus niños. Porque al final los niños y las niñas son el puro reflejo de con el adulto que pasen más tiempo. Si están con la madre o con el padre durante 8 o 10 horas, siempre decimos que van a reflejar lo que vean en casa o lo que vean en la escuela. Y eso es lo que ocurre cada fin de semana. Es decir, podríamos concluir que dentro de lo que cabe, ¿no? Como bien dices, Álvaro, el COVID ha hecho un bien un poco porque ha dejado un poco entrever a la luz varios problemas, ¿no? Como tú decías, que eres árbitro, ¿no? Yo que también he tenido oportunidad de coger alguna que otra vez el silbato en una cancha, sí es cierto, ¿no? Que al final esa presión afecta a todo el mundo, ¿no? Sí, en ese sentido es verdad. De hecho, afecta a cualquiera de los deportistas que estamos dentro de una cancha, sea una etapa infantil, sea una etapa alevín, sea un compañero o una compañera que está en la mesa, si hablamos de deportes que tienen oficial de mesa, o sean a los propios árbitros, incluso a los propios directivos que ahora mismo están con esa tensión y esa presión de que todo se monte bien para que el fin de semana que viene se pueda volver a jugar y no exista en este con el ciclo, con la pandemia, no exista un pico, ¿vale? Yo no digo de que el COVID nos haya traído un beneficio, porque bueno, hay que mirarlo desde todos los prismas, pero sí que esa lectura la tenemos que tener. Bueno, y hemos hablado un poco de deportistas, hay gente que, bueno, hemos comentado de base y tal, pero mencionaba Lara también antes un poco el tema de las lesiones. No todos, como decías, desmitificar que no solamente los grandes se lesionan, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, he tenido una lesión de espalda y poca gente lo sabe, ¿no? Una lesión que me ha obligado a retirarme, por ejemplo, del deporte amateur. Digamos que incluso este tipo de lesiones necesitan tratamiento, ¿no? Claro. Vamos, necesitarlo, digamos que tampoco voy a poner yo ahora a la psicología por encima de la medicina, ni mucho menos. Pero sí que es un apoyo, sí que es un apoyo fundamental porque al final está más que demostrado que la gestión emocional, las emociones, influyen mucho en la recuperación de tejidos. Entonces, el acompañamiento adecuado a nivel de gestión de comportamiento, de gestión de pensamiento, de gestión de nuestras emociones, puede ayudar mucho a esas recuperaciones, a que esas recuperaciones sean más cortas, sean mejores, con otra actitud distinta. Ya no me voy al mundo Mr. Wonderful de la psicología positiva malentendida, porque a veces no podemos ver todo positivo, pero sí la actitud con la que afrontemos esa lesión también va a influir en que nos recuperemos antes, después, mejor o peor. Entonces, para mí eso creo que es fundamental.
Y además, bueno, yo también soy árbitro igual que Álvaro y a lo mejor yo me sí que me fijo en otras cosas cuando arbitro y el cómo un deportista vuelve a competir también, el trabajo sobre los miedos a las recaídas, el qué pasará si piso de esta manera, si piso de esta otra, si me dan un golpe aquí, dónde me he lesionado o no, eso también en la pista se ve y se ve enseguida. Y eso es muy importante también trabajar esa vuelta a la competición, esa vuelta al deporte. Sí, pasa y pasa incluso en la amateur, ¿no? Yo puedo decir por experiencia, ¿no?, que cuando me lesiono y he vuelto, dice, uff, a ver si no te van a dar un mal golpe allí, un mal golpe aquí. Claro, al final eso lo definimos como la reeducación del cuerpo. El cuerpo ha estado un tiempo parado de una actividad que hacía diariamente o que hacía cada 2 días. Y claro, tenemos que reeducarlo para que no vaya con ese miedo, porque ese miedo va a crear unas tensiones en ciertos lugares y casi siempre vamos a focalizar. Todos tenemos en la cabeza, pues si me he roto la muñeca, me he roto el codo o he tenido una triada, siempre vamos a focalizar en ese hecho y en ese contexto puntual, en ese momento. Entonces, al final nosotros lo que hacemos con este asesoramiento, obviamente todo tiene su fase, pero esa fase concreta de voy a volver a competir o voy a volver a entrenar, esa fase tiene que ser reeducada. Bueno, y ya casi para ir concluyendo, chicos, me gustaría, bueno, hablar de vuestro libro, ¿no? Árbitros y personas, personas y árbitros, ya que me decíais que los dos erais árbitros, ahora casi que voy entendiendo un poquito más ya por dónde van los tiros, ¿no? ¿Cómo surge la idea del libro? Pues La la idea puedes contar, la puedes contar. del libro. La idea del libro surge de un proyecto de radio fallido. O sea, realmente Álvaro y yo nos conocimos hace 3 años, cuando empezamos a escribir juntos un blog sobre arbitraje, pero no sobre reglamento ni nada de eso, sino sobre aspectos psicopedagógicos del arbitraje. A raíz de ahí contactamos y hicimos un programa de radio hablando de psicopedagogía relacionada con el deporte. Y nos hicieron una propuesta de si queríamos sacar un programa nosotros más de continuo. No surgió y yo me quedé ahí con la espinita y le dije, algo tenemos que hacer. Esto creo que un libro puede ser una buena opción. Y a partir de ahí ya nos pusimos a trabajar en equipo, a coordinarnos, a plantear distintas ideas, a un poco evolucionar esas ideas iniciales y ha salido este libro, iba a decir esta maravilla, va a quedar fatal, porque que diga yo que es una maravilla, que lo he escrito junto con Álvaro, queda fatal, pero es que realmente me parece que la calidad humana que hay en el libro es brutal. Y yo lo llevo repitiendo desde el día que hicimos la publicación, que no es un libro para árbitros, sino que es un libro para personas, de personas para personas. Y para deportistas en general, para entrenadores, para directivos, para padres, cualquiera creo que puede sacar aprendizajes muy chulos del libro. No sé si tienes algo que añadir, Álvaro. Bueno, yo tengo mucho que añadir, podríamos estar horas y horas hablando sobre él. De hecho, lo tengo aquí porque lo sigo bicheando, estamos ahí viéndolo y bueno, realmente sí, aquí lo tienes, ¿no? Aquí lo tenemos y bueno, a comentar y apoyar la idea de mi compañera y de mi socia, que es que este libro obviamente son experiencias que nacen del arbitraje y que nacen del deporte, pero son experiencias para cualquier persona. De hecho, el libro, algunas personas ya han empezado, o sea, se ha vendido, se empezó a vender el lunes. Algunas personas ya están comentando por ejemplo, yo sí que puedo comentar que el libro se puede leer de muchísimas formas. Se puede leer como un libro del cual lo quiero trabajar y me va a ayudar porque hemos metido dentro del libro diferentes actividades para realizar. Se puede leer como un libro de entrevista porque solo puedo cogerlo y leer la entrevista general a un árbitro o la entrevista específica de un tema o de un ítem. Entonces, bueno, yo lo que animo a la gente es que lo compre, lo disfrute. Como les digo muchas veces a mis alumnos, lo pinten, lo coloreen, lo tiren, lo destruyan, lo vuelvan a recomprar, lo vuelvan a pegar, lo corten, todo lo que quieran, porque es un libro para eso, para trabajarlo. Y nosotros lo hemos hecho con toda la profesionalidad y todo el cariño. Porque bueno, a la pregunta a raíz del libro, chicos, los árbitros, aunque estén en el foco de todo, siguen siendo personas, ¿no?
Por supuesto, como Perfecto. tú y como yo. Porque bueno, sí es cierto, bueno, que los medios de comunicación jugamos un papel casi de verdugo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque siempre sobre todo cuando no favorecen al que queremos, ¿no? Que se le pone como el malo de la película, ¿no? Bueno, cada uno tiene que hacer su trabajo. Hay que intentar ser lo más profesional posible y siempre ser lo más objetivo posible. Es cierto que todos somos, vamos a remarcarlo, todos somos personas, todos nos gusta una entidad deportiva, un nombre, un club, pero bueno, es normal que las personas que escriben, en este caso los periodistas, puedan estar de acuerdo o no con diferentes opiniones. Pero al final los árbitros, pues son personas, van a su trabajo, sea un alevín o sea un árbitro ACB o de primera división de fútbol, ellos van, hacen su trabajo, lo hacen, os podemos asegurar, lo hacen absolutamente súper objetivo y quieren ser lo más objetivos posible. Y al final, cuando termina el partido, ellos llegan, están con su familia, hacen sus viajes y claro, y tenemos que tener claro que son hombres y mujeres, que al final son personas. No sé ahora si tienes algo que añadir. Nada, simplemente que sí que es cierto que los medios de comunicación tenéis mucho peso en cómo el público en general ve, porque al final sois, digamos, figuras de autoridad, entre comillas, tenéis mucha influencia sobre el público que ve los eventos deportivos y que lee y que escucha las noticias deportivas. Y creo que la palabra respeto es la base de todo. Cuando se informa de una noticia o se da una opinión desde el respeto, la información llega igual y mucho mejor. Y creo que también así es una manera de que el que está en casa aprenda que se puede opinar y que se pueden decir las cosas sin necesidad de faltar el respeto a nadie, sin necesidad de ofender y teniendo en cuenta siempre que eso, que luego después del partido, ese árbitro se quita el silbato, se quita la camiseta y tiene una vida exactamente igual que la que podemos tener nosotros. Exactamente. Y de hecho, muchos que nos conozcan, aquí sabrán que tanto en Canal 60 Televisión como también en nuestro medio Puerto Real hoy, a los árbitros los intentamos tratar de igual a igual porque sabemos que es duro. Y si no, ya saben que nos tienen en la oreja, sobre todo vosotros dos que conocéis bastante más. bueno, Lara Jiménez, Álvaro de la Morena, psicóloga y pedagogo, os agradecemos que hayáis estado con nosotros hoy aquí en El Marcador, en Canal 60 Televisión. Bueno, no se me antes de olvidarme. Primero, ¿qué hay que hacer para comprar el libro? ¿Dónde pueden adquirir el libro? Bueno, pues para adquirir el libro solo se tienen que ir a la página, al store de FED, a la página de Federación Española de Baloncesto, y se puede adquirir totalmente y en 48 horas te lo mandan al punto donde tú quieras, sea tu casa, trabajo, donde tú quieras, en ese sentido. Y si quieren contratar, bueno, vuestros servicios profesionales como psicólogo y pedagogo, ¿dónde tienen que ir? A nuestras páginas. A cualquiera de nuestras, ahora mismo página web no tenemos activa, estamos en proceso de trabajarla, pero cualquiera de nuestras redes sociales pueden contactar con nosotros. LinkedIn, Instagram, son Twitter, cualquiera de esas redes sociales estamos disponibles. Así que un mensaje privado, un mensaje directo y nos ponemos en contacto. Nosotros se dice que en esta era digital es mucho más fácil encontrar a alguien que hace 20 o 30 años. Así que Eso, nosotros somos una entidad pública casi. sin duda. Sin duda, sin duda. Pues Lara, Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros en el marcador y bueno, la mayor de la suerte y que todo vaya bien. Un placer. Siempre gracias a vosotros por esta oportunidad. Un placer. Pues estas eran Lara Jiménez y Álvaro de la Morena. Nosotros nos despedimos como siempre hasta la próxima semana. Estaremos nuevamente aquí en el marcador. Hasta entonces, un saludo y que sean felices. El puertorraleño Jesús Cantero cayó en los cuartos de final del Preolímpico Mundial que se ha estado celebrando en Doha, en Qatar. El palista puertorraleño, 189 del ranking mundial, se impuso en las dos primeras rondas al rumano Cristian Pletea por 4-0 y al mexicano Marcos Madrid por 4-2. El jugador azteca número 76 del mundo fue un hueso duro de roer, al igual que el eslovaco Jan Wang, número 34 del mundo, y al que Cantero
obligó a ir hasta el séptimo set, donde cayó eliminado por 11-7. Con este resultado, Jesús Cantero afronta ahora el que será su última oportunidad para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021, en el preolímpico europeo que se disputará del 21 al 25 de abril en Guimarães, Portugal. El puertorraleño Óscar Guerrero Pascual y el jerezano Hugo Jiménez se han proclamado campeones provinciales de pádel 2021 en la categoría infantil. Guerrero, alumno del Colegio La Salle, competirá el próximo fin de semana en Madrid para hacerse con una de las plazas en el torneo TIC Promesas de la Federación Española de Pádel, en lo que vienen siendo los primeros pasos de una gran promesa en este deporte. El Gran Premio Ciudad de Valladolid BTT ha iniciado el Open de España XCO Cofidis 2020, que ha deparado un fantástico espectáculo en su primera prueba de la temporada. En el Cerro de las Contiendas se han congregado más de 650 corredores, donde encontramos a la puertorraleña Andrea Pascual. La puertorraleña ha finalizado en segunda posición en categoría junior tras la corredora Edurne Izcue. Un gran resultado para Pascual, que inicia la temporada oficial subiéndose al podio.